La última ciudad, 2 días después del ataque. Bueno, pues seguimos vivos. De momento. Y espero seguirlo así. Pues vamos a continuar. Ahí despacio, despacio, ya que nos acaban de quitar nuestra luz, que es lo que hace que no muramos, si no alguien no lo sabe. Y pues vamos a buscar a nuestro guardián, que es ese robotcito que nos acompaña siempre. Y pues nada, de momento me encanta el juego. El Destiny 1 lo jugué en su tiempo, ya no pude jugar el Destiny 2 por otras cosas, pero yo ahora que lo dieron de regalo, lógico, no me iba a perder esa mega oferta que tenían. Tener darlo gratis, nadie se lo esperaba. Y muy bien por Blizzard y por Bungie por darlo gratis. Aunque como es el juego base, no me quejo. Por mí está bien. Y pues, ¿qué más? Hay que seguir por un gran... Ahí hay una nave, esperemos que no nos vea. Tenemos que cruzar por un buen camino, llegar a un buen camino. Como vemos, la ciudad está destruida en su totalidad. No creo que queden supervivientes más los que escaparon. Ahí van los cañones cabales y pues, la infantería cabal. A ver, que como que no te vea, ¿no? Ahí está nuestro espectro. Sí, yo tampoco me lo creo, espectro. ¿Eres tú? Sí, aquí estoy. ¿Estás aquí? Pensé que te había perdido. Igual yo. Puedo curarte, pero no puedo resucitarte. No desde que... Ok, pues ya nos dijo que no tenemos... Se ha ido. Tomaron la ciudad. El viajero. Todo. La Legión Roja está aniquilando guardianes indefensos. Tenemos que irnos de aquí. Claro, sí. Es lo que tenemos que hacer, irnos, ¿no? Si no, nos van a cazar y nos van a matar. He detectado una baliza de emergencia con coordenadas de dónde reunirse. Están evacuando el planeta. Ya están evacuando por nuestra cuenta. No importa. Aquí el chiste es sobrevivir. Wow, se mira muy bonito. Un halcón, unos sonidos. La música me encanta, muy bonita la música de fondo. Aquí hay una baliza, como estos dijo. Guardianes estaban perdidos sin sus poderes. Podríamos ser nosotros. Oye, si mueres, no puedo resucitarte. Compañero. Debemos tener mucho cuidado. Varios compañeros muertos. Ok, ya nos dieron otra nueva arma. Vénganse, uno por uno, a ver, éntrenle. Éntrenle uno por uno. Yo tengo para todos. Dale. Ahí está. Vamos a seguir avanzando. Nuestro nuevo objetivo, sigue tu visión. Ok, visión. ¿Qué será la visión? No sé, pero yo seguiré el camino.
Otro escenario, ahora está nevando. Es Halcón de nuevo. Nos está siguiendo. Oh. O somos nosotros los que lo estamos siguiendo. Exacto, eso también es decir, oh, lo estamos siguiendo. Bien. No podemos correr. Vamos a seguir aquí. Esa nave, no sé si es cabal o qué será. Vamos. No, mira, el halcón otra vez. Seguimos el camino. A ver hasta dónde nos lleva. Si lo perseguimos o no. Ah, bueno, sigue el halcón a través de las montañas. Se escucha algo. Caballos. Bueno, mascotas. No duraron para el arranque. Toma. ¿Eh? No duras. No duras. ¿Qué vas a hacer? Nada. Vamos a seguir recargando. Y no puedo correr todavía. Muy emotivo la música de fondo, así como que eres la última esperanza, tú puedes. Uy, cerca. Bonita, muy bonito. Ah, ahí es. Oh. ¿Ya me morí o qué? Ah, mira, alguien dejó guardianes tirados por ahí. La cosa debe estar peor de lo que pensé. Ahí está la señal. ¡Vámonos, gente! Oye, pero espérate. ¿A dónde? ¿A dónde? Lo más lejos de aquí que se pueda. Ese halcón es tuyo. Me llamo Hawthorne. Y este es Luis, el mejor piloto que conozco. ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Entonces vas a necesitar esto. A ver si es cierto lo que dicen de los guardianes. ¡Ok! ¡Échenlo a andar! ¡Nos espera un vuelo largo! Ok, encontramos otra persona. Puedes ver, viajero, todo lo que he hecho. Hónrame con tu luz. Ocupa tu lugar en el centro de mi imperio. Mírame. Mi legión roja y yo seremos tus verdaderos guardianes. Dominus, la ciudad está tomada. Los que escaparon están siendo perseguidos. Y ejecutamos a los ingenuos que se quedaron. Como todo en este universo, la victoria es tuya. Esta victoria es tan mía como tuya, querido amigo. Lo único que falta es completar la jaula alrededor de esta gran máquina. Luego podremos comenzar a extraer su poder y usarlo como es debido. Le llaman el viajero. Yo argumentaría que otras civilizaciones la han nombrado de formas más precisas. Sus funciones pueden controlarse y explotarse, como hemos demostrado tan claramente. Lo veneran como a un dios. Dominus. Paul. Tú y yo hemos
transformar nuestra sociedad, a moldear a nuestro pueblo, a reconstruir el imperio que la corrupción y la codicia de Kalus casi destruyen. No hay nada que iguale tu grandeza en este universo. El poder de esa máquina va a estar a tu servicio y el de la Legión Roja. Tú y solo tú llevarás el título de emperador. ¿Hay algo más que desees, Dominus? Deseo hablar con nuestro invitado. Nos acercamos a la zona muerta europea. Será nuestro hogar un buen rato. Mira, lo reconoces. Ahí es donde tenemos que ir. ¿Esa cosa? Le dicen el fragmento del viajero. Yo le digo, el lugar al que nadie debería ir a curiosear. Ok, pues ya estamos aquí en la villa, una base. Paquete para hechiceros, deja de flotar, paquete malo. Provisional, perdón por no venía la palabra, provisional de la resistencia o de los supervivientes del ataque. Y pues nos tocó venir. Y ahorita vamos a hablar con esas personas. Ah. Me da gusto que estés a salvo. La Guerra Roja. Soy Tyra. Tyra Karn. Lo siento. ¿Nos conocemos? Haber perdido mi conexión con la luz me ha desorientado. Mira. Entiendo que buscas el fragmento del viajero. Yo también sueño con él. Su punta rota e irregular es una herida que nunca sanará. No confío en su energía. Al igual que nosotros, el fragmento ya no tiene luz. No desde que el viajero lo perdió en el colapso. Durante siglos lo ha corrompido todo a su alrededor. El lugar ahora está impregnado de muerte. Si de veras quieres ir, recuerda, los guardianes ya no somos inmortales. No me lo recuerdes, ya sé que no soy, ya no somos inmortales, pero pues, vamos a hacer la lucha. La Guerra Roja. Tyra huyó de la ciudad y encontró un refugio en este campamento. También he perdido su conexión con la luz y Tyra supo de tu visión y te ha prevenido sobre el bosque oscuro y su reciente mortalidad. Pues a eso es donde vamos, ¿no? Vamos a buscar la luz que se nos ha sido robada. Y nos toca hablar con la señorita que acabamos de conocer. Ahora sí puedo correr, o medio correr o trotar. Con Hardthorn. Esto es. Uf. Mucha civilización. Al menos para mí. Aunque llevo media vida viviendo fuera de la ciudad. Así que. Bueno, me dijeron que quieres ir a curiosear en ese pedazo de viajero desprendido. Los guardianes hacen cosas raras para divertirse. En fin. Luis y yo sabemos lo que es confiar en el instinto. No voy a detenerte. Tengo muchas cosas de qué ocuparme. Llévate esa nave que trajiste. Por lo menos, así vas a regresar más rápido. ¿Ves a esos refugiados? No he perdido ni a uno solo. No vas a ser el primero. Ok, pues nos siguen advirtiendo de no ir al viajero, pero vamos a hacer lo que nuestra curiosidad o nuestra corazonada nos indique, ¿no? Aquí nos dice que prefiere vivir una vida solitaria a Hardthorn, más allá de las murallas. Sin embargo, ha tomado el control de este campamento, así que ella es la nueva, entre comillas, comandante o jefa del campamento y nos ayudará para ayudar a los refugiados de la ciudad o a sobrevivir en tierras inhóspitas.
También quiero ayudar ofreciéndote una nave de tu viaje. Muchas gracias por esa nave, así que vamos a seguir continuando. Aquí podemos... refugiado... Ah, mi equipamiento es este. Ok. Ya. Pues nada, no voy a agarrar nada. Ten cuidado allá afuera. Y pues vamos a la misión. Dice una misión disponible. Vamos a la misión. Nunca pensé que haría esto. Lo comprobaré. Devrim, no llames la atención. Inicia en... No creo que a los caídos les interese debatir contigo. Bien. Pues espero que les esté gustando el video. Este es el capítulo 2, si no mal recuerdo. Vamos a traer una serie de capítulos seguidos al canal para que no se pierda ni un solo episodio de Destiny. Como que los primeros, las primeras horas del juego. Si sí, aquellos que no los han visto o no les haya llamado la atención, y por eso lo traje al canal. Se llama Zona Muerta. Tenemos que hacerlo, Hawthorne. Es una señal. Sí, una señal de que es una zona muerta. Pues ya sé que nos han dicho muchas veces que es una zona muerta, pero nosotros vamos a seguir. Vamos a volver a obtener nuestra luz si es necesario. Bien, bueno, zona muerta, reaparición ilimitada. Mala tela. ¿Sabes? He recorrido toda la zona muerta europea. Es encantadora, nada dice, ven de visita como un oscuro bosque embrujado. Pero todos los no guardianes deben permanecer en la ciudad. Te cuento algo curioso de las reglas de la ciudad. Dejan de aplicarse una vez que sales de la ciudad. Nadie va más allá de ese punto. Al menos nadie que tenga planes de volver. Bueno, pero yo sí quiero volver, así que... vamos a seguir adelante. Ya tengo tres armas. La principal, que es el cañón de mano. La secundaria, un subfusil. Y la tercera es un lanzacohetes. Bueno, me gusta más esos fusiles, así que vamos con esto. Vamos allá. Vamos a pasar sobre este bosque oscuro. A ver qué nos encontramos. Por el momento, no hay nada. Bueno. Avísame cuando llegues al otro lado. Hawthorne, ¿nos oyes? Bueno. Se perdió la señal. Bueno, pues ya perdimos la señal de radio, así que estamos ya solos. Y explorar esta cueva. No creo que haya nadie por ahora. Vamos a seguir adelante. Algo se mueve entre la oscuridad. ¿Viste algo? No. Nos están atacando. Sí, claro, pero no los veo. Y te quedaste sin balas. Bien, así está mejor. Ahí está, no hay nadie ya. Despejado. Hay que seguir adelante. Esas cosas eran los caídos. Carroñeros de otro mundo. Adoran máquinas. Ok, ya vimos a otros de los enemigos de la humanidad en este juego. Se llaman los caídos. Ya tenemos a los dos, los cabales y los caídos. Ok, sector en cuarentena 236. Otro nuevo sector en el entramos. Espero que no haya nadie otra vez. No es muy bueno sacarte un buen susto por acá. A un cofre. Ok, nos dieron un arma. No sé qué sea, principal. Ah, bueno, es principal. Nos da mejor. Aquí está nuestro personaje, nuestra potencia, la armadura que tenemos. Tenemos otro nuevo distintivo. Nuestra segunda arma, que era un subfusil, un lanzacohetes y nuestro poder, ¿no? Tenemos algo más por acá. Bueno, tenemos la nave. Y eso es todo. Bien, perfecto. Eso tiene mira mejor. Bueno, vamos a seguir a este viajero. A buscar el fragmento del viajero que está ahí. El fragmento del viajero. Este es el momento clave.
tal como lo habíamos visualizado. Sí, por las visiones que tenemos, pues sí, lo vimos el fragmento, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Bosque oscuro, ya entramos. Y no nos hemos topado más que a los caídos. What the fuck, salen de las... del suelo, qué rayos son. Dejaron caer otro fragmento. Ahí va otro fragmento también. Muestra la cabeza, amigo, eso. Ok, perfecto. Como ven, algunos muertos, bueno, algunos cadáveres de estos sueltan munición. Esta es munición para el pesado, que creo que ya lo tenemos a tope. Sí, ya no podemos recargarlo ni nada. Ok, y nos habían dado dos fragmentos. Uno, unos guantes y un peto. Así que ahí vamos, poco a poco vamos a recuperar nuestra armadura al 100 y subir de nivel de luz. Bien, pues aquí hay muchos caídos. Y si le apunto mejor, qué bien. No le di ni una. Qué manco. Esa. Aquí hay uno. Perfecto. Sí, aún manqueo mucho. No soy acostumbrado a jugar juegos de disparo en computadoras. Así que disculpad. Tengo que aplicarme en este tipo de juegos. No había fragmento por acá, no. Despejado en esta parte. Nos dejaron, nos dieron algo, sí, una nueva arma. Está mejor. Eso supongo. Un cañón de mano. Daño de arco. Así se le conoce este tipo de símbolo. Arco. Es electricidad más que nada. Unos golpecitos para que se aplaquen estos caídos. Y seguimos adelante. Y ahora vamos de este lado, sí, de ese lado, perfecto. Vamos a recargar nuestras armas a tope. Ok. Eso. Ah, ahí hay un jefe. Bueno, un medio jefe se puede decir. Bueno, sí, jefe, le vamos a llamar como jefe a esas cosas. Vamos a tirarle el de este. Toma, puño. Oh, no. Hay que cubrirnos, ya tenemos la vida muy jodida. Ahí está, esperemos que se recargue. No había gente aquí. Ahí hay otro. Hay que cubrirnos con estas piedras. Corremos, corremos, corremos. Ahora hay que darle con este. No, le vamos a dar con el cañón. Ahí está, le dimos 20. Y muerto. Bien. Creo que los asustamos. Sí, eso espero. Que lo hayamos asustado. Llévame al fragmento. Ok, pues ahí estamos en fragmento ya. Fue la luz la que nos condujo aquí. No había estado así de cerca de la luz del viajero desde... ¿Lo sientes? Agárrate el casco. ¿Lo sentiste?
¡Ya volvió la luz! ¡Ya volvimos! Es hora de usar tu poder. Claro que sí, Espectro, amigo mío. Ya tenemos la luz, ahora ya somos inmortales de nuevo. Y ahora tendremos nuestros poderes de regreso. Sentinela, una nueva subclase de titán. Bueno, pero antes de eso quiero ver las cosas que nos dieron. Nos dieron un casco, nos dieron unas piernas, nos dieron una nueva arma que por uno de daño nada más nos dan. Y usa la luz. Ok, ahora pues, activamos nuestra superclase. Vamos a hacernos arder. Ah, mira, somos Capitán América casi. Neta, somos el Capitán América. ¿Dónde está la luz? Aquí está la luz. Sí, somos el Cap. Vamos a esperar aquí a que se recargue nuestra... Bueno, no se va a recargar, tengo que llegar al otro extremo de la luz. Bien, pues aquí está nuestra nueva subclase. Y como vamos rompiendo aquí a todo lo que nos da, perfecto. Nada. Vamos. Vamos a destruir a todos estos caídos. Y creo que vino alguien. Sí. Listo, rápido. Cuando tenemos la estabilidad a tope, ningún enemigo nos puede parar. Bien, vamos a echar un bailecito. La misión va a acabar en 3 segundos, 2, 1. Listo, ya está. Conseguimos nuestra luz y en una nueva subclase tipo estilo Capitán América. Y con esto nos despedimos del segundo capítulo. Espero que les esté gustando y nos vemos hasta la próxima, Colonos del Espacio. Hasta luego.